Hola, muy buenas. Para mí es un placer poder entrevistar a Alejandro Lozano, uno de los directores mexicanos más importantes ahora en la actualidad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. El placer es mío y sobre todo gracias por haber aceptado la invitación. Que quisiera saber, Alejandro, ¿qué película te marcó a ti en tu infancia? A mí la primera película que me marcó, o sea, que realmente afectó como manera de pensar y la que me hizo decidir dedicarme al cine fue Naranja Mecánica. Hostia. Antes de Naranja Mecánica, sí, obviamente digo, había visto otras películas y me gustaba mucho el cine, pero cuando vi Naranja Mecánica, como que fue la primera vez que vi el potencial del cine y fue una película que me marcó profundamente. Y nada, la vi muy chico, la habré tenido. O sea, muy chico para lo que era la película. Obviamente habré tenido que 14 o 15 años, yo creo. Entre 14 y 15. Y me flipó. O sea, me marcó totalmente la temática, me movió fibras, la estética. Y desde ahí ha sido como siempre mi película, pues la que más, pues mi película favorita, ¿no? ¿Y cómo empezaste a hacer cine? ¿Estudiaste cine o todo fue de forma autodidacta? Estudié, no, estudié, ah, bueno, dato curioso nada más de Naranja Mecánica en Matando Cabos, que fue mi primera película. Tengo muchos guiños a Naranja. Yo creo que en todas las películas tengo algún guiño a Naranja Mecánica. En Matando puse el timbre de la casa que van a visitar, lo puse, es el timbre de Lula. En El Santos contra la Tetona, el baño del Santos es el Velocet, el bar de Naranja Mecánica. Y nada, siempre es una constante referente en mí. Me preguntabas que dónde estudié cine. Estudié en la Universidad Iberoamericana. Estudié comunicación y en ese entonces había una opción de hacer subsistema en cine, que básicamente estudiabas comunicación, estudiabas como diferentes medios de comunicación y luego te especializabas en cine durante 2 o 3 años. Lo cual me ayudó muchísimo sobre todo a conocer los fierros y aprender pues lo básico y aprender como el lenguaje. Pero empecé a trabajar muy joven. O sea, cuando durante la carrera yo estaba trabajando como asistente de arte, como swing de set, limpiando props. Y de ahí muy pronto salté a asistencia de dirección. Y de asistente hacia dirección salté a edición y a postproducción. Y después de editar y postproducir, salté a dirección. Eso fue en un lapso muy, muy corto de tiempo. O sea, Entonces, yo digamos que tocaste muchas ramas del cine. toqué muchísimas, menos sonidos. Sonidos fue la única que no toqué. Bueno, hice boom en alguno de los cortos de la escuela. Pero sí creo que mi escuela, o sea, le debo muchísimo a la universidad, a la Ibero, sobre los maestros. Bueno, uno de los maestros, de mis maestros, fue Juanjo Sarabia, que él es el fotógrafo tanto de Matando como de Sultanes, como de La Máscara del Máscara, y él era mi maestro en la Ibero. Y entonces hicimos como muy, muy buena química desde la universidad, igual con Pepe Castro. Que fue con el primero que empecé a hacer como videoclips, que también era mi maestro. Pero realmente yo creo que el oficio lo aprendí durante los rodajes, asistiendo y trabajando, como dices, en todas las ramas que pude, ¿no? Digamos que para ti eso fue como un campo de entrenamiento. Totalmente, y además creo que es algo que he platicado mucho. Creo que el trabajo de sobre todo en México, dirigir, a animarte a dirigir es un paso complicado porque al principio pues tú solito te tienes que crear como tus proyectos y normalmente no son pagados esos primeros proyectos. Normalmente, al contrario, inviertes todo lo que tienes a esos primeros proyectos. Y entre más pronto lo puedas hacer, pues más fácil puedes tomar esos riesgos, ¿no? Yo creo que tuve esa gran
fortuna de que todo mi aprendizaje, todos mis primeros proyectos, realmente yo estaba muy, muy joven. O sea, mi primer videoclip ya y que ya, que aparte le fue muy bien, yo tenía 25 años, era muy, muy joven. Entonces, todo ese como camino, pues difícil de los inicios de dirigir, pues lo hice en una situación realmente cómoda, donde no tenía dependientes económicos y cosas así, que podía como yo solito apretar mi propio cinturón, ¿no? Entonces sí, empecé joven. Y Alejandro, yo pienso que esta carrera es tan difícil porque digamos de que para levantar un proyecto necesita un productor, pero realmente el productor es una baliza. Y si tú quieres que esa persona confíe en ti, tú tienes que tener algo para enseñar. Es decir, demostrar de que en un corto, en una peli independiente, que tú eres capaz de contar una historia. Es que es como ganarte la confianza de esa persona que va a ser tu avalista. Y si te quiere avalar, tú tienes que tener algo para poder enseñar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, justamente yo creo que el gran valor de las escuelas de cine y el gran valor de todo el, pues sí, todos pues sí, las escuelas de cine, los ejercicios sobre todo que te ponen en la escuela, es poder equivocarte. Es el lugar más seguro para equivocarte. Y es el, entonces creo que de las, si pudiera volver a estudiar, creo que lo que me enfocaría es en arriesgarme más para equivocarme más. Porque es el único lugar donde es seguro equivocarte. Te equivocas, aprendes y te arriesgaste. O no te equivocas y aprendes porque te arriesgaste. Entonces, justamente en esos primeros proyectos es donde generas como la confianza. Te vas equivocando, te vas equivocando menos y hasta que te animas a hacer tus primeros cortos, que ya son como bastante dignos como para enseñar. Pero en mi caso, otra cosa que también aprendí, que tuve mucha, mucha fortuna, es que es una confianza mutua. O sea, en el caso de Matando Cabos, que fue mi primer película y fue la película que me puso como en el mapa, no solo me puso a mí en el mapa, sino puso a mis socios y a los productores también en el mapa, que éramos todos muy, muy jóvenes y de alguna manera había una confianza de, bueno, confíen en mí como director primerizo, Tommy Dalton y Christoph, como actores primerizos, en los tres como guionistas y en ellos, en Billy y en Fernando Robsart, como productores primerizos, que fue de juntémonos todos tenemos como la misma intención de hagamos una película y poca gente va a confiar en nosotros. ¿Qué pasa si nos juntamos y confiamos entre nosotros? Y creo que es una de las cosas, cada vez que me ha tocado la oportunidad de dar pláticas en la universidad, en universidades de cine, lo que hago normalmente es, les pido que levanten la mano los que quieren ser productores y levanten la mano los que quieren ser directores y les digo, pues platiquen entre ustedes. Muchas veces están ahí juntitos la gente que quiere hacer proyectos contigo y nada más falta, pues eso, ¿no? Como unirlos. Y Alejandro, ¿qué es para ti el lenguaje cinematográfico? Creo que hay dos tipos de lenguaje cinematográfico. Uno es como el académico, que es importantísimo porque son las herramientas que te van a enseñar para poder contar historias. Son las herramientas básicas. Pero después el lenguaje es literal el método que usas para mover fibras. Yo siempre he pensado que el guión es como si fuera el chiste y el director es el comediante. Entonces, tú tienes un chiste que es como la base y como director es cómo quieres contar ese chiste, cuáles son las herramientas que vas a utilizar. Y creo que muchas veces, que siento que el lenguaje cinematográfico siempre tiene que ir hacia
en beneficio de las fibras que quieres mover y en beneficio de la intención de tu película o de tu historia. Creo que hay un error como bastante común, que sobre todo lo hacemos cuando estamos como tratando de encontrar como un estilo, una manera de dirigir, que es que la estética rige al lenguaje cinematográfico. Cuando la estética rige al lenguaje cinematográfico, la estética se empieza a comer a la historia. Creo que el lenguaje cinematográfico tiene que trabajar para la historia y para la intención de la historia, y con eso se genera una estética. Pero creo que es eso, creo que el lenguaje son las herramientas que usas para poder mandar el mensaje que quieres mandar. ¿Y la dramaturgia? El guión es la base de todo. O sea, creo que a lo largo de los años, idolatro más al guión. Creo que una buena historia es la herramienta básica para poder como contar algo. Había una. Cada vez hay menos, pero había como esta tendencia, que yo también participé como en esa tendencia, de ir cambiando los guiones en set y ir como, conforme fueran como más, que los diálogos fueran más orgánicos conforme iban saliendo en set. Y luego te pones a pensar que realmente es difícil que a nosotros en set se nos ocurra algo mejor que lo que es que un diálogo que se le ocurrió a un guionista. Estuvo con noches y noches y noches de insomnio para encontrar esa perfecta frase y por qué nosotros vamos a cambiarla al calor del set. Creo que un guión bien escrito, un guión bien analizado, un guión bien estructurado, ya tienes la batalla ganada. Creo que cada vez nosotros y yo le dedico más tiempo a los guiones. Y eso hace que le tengamos que dedicar menos tiempo a edición y a postproducción, porque pues una historia bien escrita va a ser una historia bien contada. Creo que es la base de todo. Y digamos que cuando escribe un guión está intentando todo el rato ponerle trama al personaje, es decir, conflicto y obstáculo. Es decir, si no, parece que la historia no funciona. Totalmente. Ya hay una frase que se dice, que digo, es una frase muy común, que es, tú tienes que perseguir a tu personaje, perseguirlo hasta que se sube a un árbol. Y ya cuando se suba a un árbol, aviéntale piedras, ¿no? Y es como, es justamente generar y generar y generar conflicto y buscar el conflicto. Sin conflicto no hay historia. Obviamente hay diferentes tipos de cine, ¿no? Y hay diferentes tipos de historia. Las historias que a mí me gustan, las historias que a mí me gusta contar, se basan en el conflicto. Aunque reconozco que, bueno, hay mucho tipo de cine y hay unos cines que se bajan como en los personajes y en las situaciones más que en un conflicto, ¿no? Yo sí soy como más tradicional, más académico en el sentido de historias de el viaje del héroe y historias de tres actos y poder generar conflicto en los personajes, ¿no? Y háblanos de tu primera película, Matando Cabos. Pues Matando Cabos fue mi primer bebé, ¿no? Fue como el primer proyecto que nos puso en el mapa a todos. Y la manera en que salió fue, Tony Dalton, éramos muy chicos, Tony Dalton y yo nos conocimos en una fiesta una vez, estábamos en la prepa todavía, y fue la típica frase de, y que ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres estudiar? Y él me dijo que él iba para ser actor, y yo le dije que yo iba para ser director, y a partir de ahí fue de, bueno, pues juntémonos y hagamos algo. Nos empezamos a juntar como para escribir cosas. Tony escribió un primer guión, que era como era una cosa que no tenía nada que ver con Matando Cabos. Era de esos primeros pininos que no funcionaban muy bien, pero por lo menos nos estaban como desoxidando. Y luego, cuando me presentó a Christoph, nos juntábamos y dijimos, bueno, escribamos la película que nos gustaría ver en el cine. Como que el primer instinto que teníamos era
escribir una película que nos alcanzara y una película que nos dieran confianza y una película, decíamos, bueno, somos primerizos, hagamos una película chiquita como en algún, en una sola locación, pocos actores. Y luego dijimos, ¿por qué no estamos como nosotros mismos poniendo trabas? Hagamos, escribamos la película que nos gustaría ver en el cine y veamos qué pasa después. Y entonces, literal, lo que hicimos fue vaciar todo el contenido que nos gustaba, el tipo de humor que nos gustaba, el tipo de acción que nos gustaba, el tipo de escenas que nos gustaba, y entretejerlas. Y fue un trabajo mucho de hablar, de platicarlo durante mucho tiempo. En ese entonces empezamos un programa de televisión, los tres, que se llamaba No te equivoques, que continuamos mientras hacíamos el programa, seguíamos como platicando este guión que teníamos en la cabeza. Hasta que un día decidimos escribirlo y lo que hicimos fue, bueno, Tony y yo queríamos como escribir el texto. Entonces dije, bueno, arranco, escribo las primeras páginas y luego te lo paso y escribes tú las otras 15 y así nos vamos como turnando. Entonces escribí como el inicio, que estaba bien, había cosas que funcionaban y se la mandamos a Tony, que Tony es un enfermo escritor y en 3 semanas. Hablé y dijo, ya lo acabé, ya acabé todo el guión. Era un guión que habíamos platicado mucho y Tony es extraordinario como dialogando y literal en 2 o 3 semanas escribió todo el guión, un extraordinario primer draft. Y eso fue lo que nos le hablamos a, así como Tony y yo empezamos con, tú quieres ser director, yo quiero ser actor, Tony le habló a Billy y a Fernando y les dijo, ustedes quieren ser productores. Pues vénganse a México y hagamos esta película. Y éramos tan inocentes que yo creo que esa inocencia nos permitía dar pasos sin miedo a fracasar, porque nunca habíamos fracasado. Porque, ¿no? Entonces, esa frescura y esa, pues sí, inocencia nos permitió tomar riesgos que difícilmente los podríamos tomar otra vez y que funcionaron. ¿Y qué nos puedo hablar de tu siguiente película, Sultanes del Sur? Sultanes, pasó algo muy curioso porque lo que sucedió con Matando es que éramos estos niños que literal hacíamos las cosas completamente visceralmente, o sea, como la íbamos sintiendo, ¿no? Y creo que esa honestidad fue lo que dio un resultado, pues, que conectó tanto con la gente. Cuando hicimos Sultanes, era un peso muy grande porque ya la gente ya nos conocía y es ahora demostrarle a la gente que sabes. La primera no tienes que demostrarle nada a nadie. La segunda, ya curiosamente, la segunda caminas con mucho más cuidado porque ya tienes más ojos de encima. Y fue un guión como muy ambicioso que queríamos hacer como esta película de acción, que tuviera como escenas de acción como importantes. Y le hicimos, y es una película que le tengo muchísimo cariño por el riesgo que nos tomamos justamente para hacer estas películas, de estas escenas como más grandes y más ambiciosas. Sin embargo, en retrospectiva, hace poquito lo estaba viendo y se nota como si bien hay cosas que se ven increíbles y envejecieron muy bien, se nota una intención por gustar. Se nota una intención más pensada hacia el público que hacia nosotros como cineastas. Y eso tiene un doble filo, porque tú puedes saber lo que a ti te gusta y tú puedes saber las cosas que a ti te apasionan y tú eso lo puedes plasmar y confiar que afuera va a haber gente que tenga los mismos gustos y las mismas pasiones que tú. Pero cuando tú tratas de adivinar qué es lo que le gusta a la gente, corres el riesgo de no atinarle. Aunque yo también creo, Alejandro, que tú gustarle a todo el público no puede, porque siempre va a haber gente que le guste una cosa, un estilo u otro, y no puede pensar que le guste a todo el mundo. Totalmente, pero creo que cuando tú haces algo para que te guste a ti, que tú te rías, que a ti te emocione, si con la gente que no conecta, no te afecta tanto como creador, porque dices, bueno, pues eso es lo que a mí me apasiona. Si me explico, si eres un chef y cocinas algo
va a haber gente que no le gusta, pero si a ti te gusta con la frente en alto y con mucha dignidad, dirás, bueno, no eres no eres mi target, ¿no? Pero cuando haces algo con el objetivo único de que guste y traicionas un poco tus propios valores estéticos, el golpe es un poquito más duro. No digo que sea el caso de Sultanes, para nada. Pero Sultanes creo que tú eso, las ves y se ve más madura que matando. Pero perdió esa inocencia y platicábamos mucho y decíamos, ¿cómo puede retomar como esa inocencia? Y es difícil, no es fácil. Pero es una película justamente que le tengo mucho cariño porque se notó como un crecimiento de todo el crew, que prácticamente todos los que hicimos Matando hicimos sultanes, ¿no? Claro, pero lo que te pasó con tu primera película, Matando Cabo, es que fue un éxito en taquilla. Yo creo que eso ni tú mismo te lo imaginabas. No, no, fue algo que no esperábamos. Yo me acuerdo que, aparte de como te cuento, Fran, éramos muy chicos y la verdad es que nadie nos conocía. Entonces, nadie nos conocía, los actores no eran conocidos. Digo, estaba Pedro Armendáriz, no, y Ana Clara Tarancón, y Jacqueline Voltaire, que eran como los más importantes, pero no eran protagónicos. Entonces, en el póster, inclusive, digo, salía el nombre, pero no salían ellos, salían caras nuevas, que la gente no conocía. Entonces, cuando empezamos a enseñarla, hicimos como el tour en México de la premier y fuimos a Guadalajara y a Monterrey. Yo estaba muy cansado, y entonces yo me quedé una noche más a Monterrey a descansar y apagué el teléfono y apagué todo porque llevábamos muchos días de fiesta y de premieres. Pues imagínate, nuestra primera película de 27 años, pues era una fiesta. Entonces me quedé descansando en el hotel y al día siguiente que me desperté, que era un día anterior, fue el estreno en México, me habló Vimes, había mensajes diciéndome, está siendo un fenómeno esto. Y me mandaban fotos de las filas. Regresé a México y fui al cine y ver el cine lleno y ver la respuesta de la gente fue algo que definitivamente no lo esperábamos. Fue algo increíble. Sí. Que Y es un arma de doble filo. Porque yo creo que un ya arma hace de poquito doble para. filo porque sí, puedo ir un momento. Yo creo que un arma de doble filo porque en ese momento, cuando ve que llega, lo peor que puede ver es que crezca tu ego. Por eso lo dice. Exacto. Entonces, justamente hace poco platicaba que creo que de lo mejor que me puede haber pasado en mi carrera, obviamente fue Matando Cabos y que le haya ido tan bien. Eso fue increíble. Pero después hicimos Sultanes, que le fue bien, no le fue mal, le fue bastante bien, pero ni cerca de cómo le fue a Matando. Y fueron dos proyectos como relativamente cercanos, lo cual fue una gran lección para mí y fue perfecto que me haya pasado tan pronto, porque me dio esa gran lección que es de no eres ni tan bueno como la película que le fue muy bien, ni tan malo como la película que no le fue tan bien. Entonces no te puedes creer ninguna de las dos, no te puedes como creértela y subirte a los laureles simplemente porque le fue bien un proyecto tuyo, ni tumbarte al suelo y deprimirte porque no fue un proyecto, no tuvo el resultado que tú esperabas. Entonces creo que eso me ayudó a engrosar la piel y justamente eso, a ubicarte un poco y saber que los proyectos son cíclicos y le va bien uno y viene el que sigue, ¿no? Sí, y además aparte, que es que hay una cosa que siempre se dice en el cine, que nadie sabe nada. Sí, no, no, y aparte, y peor todavía, entre más sabes, menos. Entre más sabes, más te das cuenta de todo lo que te falta por aprender. Y cuando es un volado, la verdad es que las películas funcionan por dos cosas. Yo lo he creído. Funcionan por el proyecto en sí, por la película, y funcionan por el ambiente en el que salen. Creo que cuando salió Matando Cabos, la gente necesitaba reírse, la gente necesitaba
burlarse un poco de las cosas que estaban pasando en México y tomar. Era una época donde Cambió justo en una ese crisis. entonces hubo una marcha. Había una crisis de seguridad sobre todo y había una cosa Vale. como hubo una marcha muy famosa que era la Marcha de la Paz, que era contra los secuestradores y demás. Y al mismo tiempo sale esta película que se está burlando del secuestro y es comedia. Entonces creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cuándo salen tus proyectos? Yo creo que más en tiempo de crisis económica, lo que la gente, cuando lo está pasando mal, lo que más gana tiene es de reírse. Sí, totalmente. Sí. Entonces, creo que sí, creo que eso fue. También estábamos acostumbrados a un cine en México que retrataba el México del cual nos estábamos quejando todo el tiempo. Entonces, eso lo decíamos mucho en su momento. Uno está en México en una situación de inseguridad, de crisis y demás, y te metías al cine para ver más inseguridad y más crisis y demás. Entonces, lo único que hacían las películas mexicanas era como subrayarte un poco la situación en la que estabas. Y decíamos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una película que haga que se te olvide un poco la situación en la que estás? Que entres al cine y durante 2 horas puedas separarte tantito. Y creo que eso la gente lo agradeció y conectó, ¿no? ¿Y fuiste guionista de la película Acorazados? La idea del Álvaro fue asistente de dirección en Matando Cabos y él fue en Sultanes del Sur fue director de la segunda unidad. Entonces Álvaro y yo desde Matando Cabos no hicimos como una amistad muy entrañable, lo quiero muchísimo. Y Matando Cabos fuimos a Cuba a presentarla en el Festival de La Habana. Y al mismo tiempo Álvaro estaba presentando un cortometraje. Entonces nos fuimos los dos a Cuba. Y caminando en Cuba y platicando con la gente, platicamos esta idea. Decíamos, bueno, imagínate la idea de un personaje mexicano que pide dinero en el pesero, ¿no? Él encontraría el American Dream en Cuba, donde tiene trabajo y tiene alimento y tiene cultura y tiene ya esas cosas que en México trabajando en la calle no tiene. Y se sale hacia allá. Y Álvaro la tomó y la escribió, pero eso fue, salió literal caminando en las calles de La Habana. Imagino que el proceso de escribir la historia, imaginártela allí en La Habana, tuvo que ser bonito el proceso. Pues Álvaro, que creo que es una persona queridísima, él tomó el tomó el le gustó mucho la idea y le escribía y me pasaba como guiones como para que opinara. Pero realmente, o sea, te digo, la idea salió ahí porque fue una ocurrencia, pero el guión, pues es de Álvaro. Toda la historia, pues es de Álvaro. Es una película muy bonita, es muy recomendable. Y después hiciste ¿Quién mató a Bambi? Que en España se hizo un remake. Y también te Exacto. fue con esa ¿Quién película. mató a Bambi? Con esa película fue también un éxito en taquilla. ¿Quién mató a Bambi? Fue el remake de Matando Cabos. Y un día nos hablaron de Pero, ahí de España y nos dijeron, queremos hacer el remake. ¿quién mató? Pero eso es. Vale. Entonces, ¿Quién mató Sí, a sí, Bambi? sí. Es el remake de Matando a Cabo, que ¿Quién mató a Bambi? No se rodó en México. No. No, 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 ¿Quién mata a Bambi? Es el remake de Matando Cabos. Si le dieron la Vale. vuelta, es muy interesante porque es lo mismo, pero no es igual. Son películas, cada una tiene como una identidad propia, pero las ves y claro, es la misma anécdota, pero tiene un espíritu muy distinto. Cuando la vimos fue una increíble sorpresa porque creo que ahí es justamente lo que te decía, como si el guión es el chiste y el director es el comediante, y cómo una misma historia puede tener un resultado tan distinto y ser tan distinto e increíble en otro estilo, ¿no?
Una película que nada, nos enorgulleció mucho que viajara la historia a España y que funcionara también. Claro, pero ¿no te resultó raro al verla por primera vez un remake de tu película? Nos veíamos mucho, nos juntábamos, la veíamos con los actores y los actores decían, mira, ya sabes, que como se comparaban con el otro actor y con los personajes y hay cosas como le dieron la vuelta a cosas de una manera muy, muy ingeniosa. No, siento que literal se inspiraron mucho en la película, respetaron la historia básica, pero sí, muy bonito. Me hubiera encantado verla en diferentes versiones y visiones, ¿no? ¿Y cómo te llegó la noticia de que una productora española quería comprarte los derechos para hacer un remake? Nos contactaron por mail. O sea, nos contactaron por mail y fue de adelante, porque además, pues, digo, está padrísimo que la historia se cuente, pues, en otros países. Es publicidad para todos. Y realmente lo hicimos más por gusto que por negocio. Inclusive les cedimos parte todo el brinco de la Azteca. Les mandamos el material para que lo usaran, pues, si no, no tuvieran que filmar eso. Esa escena la tomaron de nuestra película y la insertaron. Pero nada, creo que quedó muy bien. ¿Y quién se puso contigo? ¿Qué fue? ¿Un director o directamente fue la productora? Fue la productora, no me acuerdo si fue, creo que fue la ¿Rodar productora, roda y rodar? y hablaron ya directo. No, no sé, no te mentiría, Fran, porque ya toda la negociación, o sea, me llegó como el mensaje y se los mandamos a la producción y Billy y Fernando fueron los que ya se encargaron como de toda esa negociación. Pero que te digo, fue más bien, fue hagámoslo, está divertido y fue más que negocio, fue una, pues un honor y un orgullo que pudieran como rehacer la historia, ¿no? Pues felicidades por todo esto éxito y por el éxito de Matando Cabos, Sultanes del Sur, y por el éxito también del remake de con quien mató a Bambi. Y lo que me gustaría saber, ¿cuál es tu manera de trabajar en el desarrollo de un guión? Hay dos tipos de está el guión como personal y el guión como que lo trabajas como en equipo en algún cuarto, ¿no? Que son como dos procesos distintos. En el caso de Matando Cabos fue un guión que hicimos en un cuarto y literal era rebotar y rebotar y rebotar ideas. Y creo que entre más confianza haya en el room y entre más puedas como arriesgarte y entre más puedas como explorar otras ideas, mejor es el resultado. Creo que depende muchísimo de la comunicación que exista como en el cuarto de escritores. Es difícil trabajar en un cuarto porque te enamoras de tus ideas y de repente en el mismo cuarto esas ideas se tumban y te sientes como expuesto. Pero entre más músculo desarrolles justamente para aceptar que tus ideas se tumben y aceptar que la idea que más te apasiona la puedas aventar por la ventana y abrirte como para escuchar otras ideas, mejor, mejor. En el caso de trabajos como personales, que estés como escribiendo solo, pues es distinto. Es un trabajo más tortuoso porque no tienes con quién corroborar si una idea es buena o mala. Es más arriesgado porque estás como solo, literal desnudándote en un documento para que al final alguien lo vea y te lo destroce, pero es muy satisfactorio porque pues todas las ideas son tuyas. Yo, como trabajo es primero la estructura, estructura siempre, es estructura, 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 Decía, hasta que no tengo probar y una, probar y probar sí, estructuras. hasta que no tengo una estructura que funcione, no te pones a escribir. Exactamente. O sea, y
la ponemos, la contamos, la platicamos y la volvemos a platicar y se la platicas a gente nueva, e invitas amigos a comer y les cuentas toda tu historia de principio a fin Sí, para que te digan y los tomas sus puntos, notas para que te hagan anotaciones. Exacto, y al final lo escribes. El caso de Matando Cabos, estuvimos platicando la historia como por 3 años. Era la Hostia. platicábamos y la platicábamos y la platicábamos. Y claro, porque estábamos haciendo otras cosas, entonces íbamos platicándolas y platicándolas. Entonces, claro, cuando Tony le escribió, que Tony tiene un talento muy, muy especial para los diálogos, pero la historia ya tenía una Ya tenía estructura estructura. pues completa, ¿no? Hay un gran error de la gente de tratar de aventarse a dialogar antes No, es de la estructura, que, cuando pues sí, la pero parte. si no tiene una estructura, tú te puedes poner a escribir una escena, pero la siguiente, ¿cómo la escribes? Es que no sabes lo que va a pasar. Ni esa, ni la siguiente escena, ni hay un arco dramático, ni hay un segundo acto, no hay nada. Lo primero que tiene que pensar es cómo hacer la película como por capítulo, como si fuera un libro. Que Matando Cabos fue curioso porque no seguíamos como ninguna teoría de guión, sino más bien contábamos historias, contábamos la historia, y literal sabíamos si estaba funcionando, porque decíamos, bueno, contémosla, y cuando, si de repente nos aburrimos, es que algo estamos, redireccionemos. Y fue como una. Fue, y luego al final, cuando ya nos empezamos a clavar más en estructura, nos dimos cuenta que estaba perfectamente bien estructurada. Pero fue una cuestión más intuitiva de encontrar una estructura que de molde, ¿no? Ya después ya nos clavamos más en la estructura, pero originalmente fue con una cosa como más intuitiva. Sin embargo, una vez más, no nos soltamos a escribir hasta que no teníamos toda la historia bien planchada, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y claro, cuando estás hablando de tus proyectos más personales, hay que hablar de proyectos tuyos donde tiene un poco más de carga emocional. Sí, mira, ahorita justamente estoy escribiendo. Me di cuenta que he tenido la gran fortuna de trabajar en muchos proyectos y de que gente confíe sus guiones en mí. Y no solo eso, sino que confíen de que yo escriba como algo para ellos. Pero entonces siempre estás como no quiero decir dando gusto en el sentido de dando gusto, pero limitando los riesgos, porque finalmente hay alguien atrás como opinando, lo cual siempre es súper válido. Pero extrañé un poco como ese riesgo que me funcionó mucho al principio, que finalmente los primeros proyectos que hice y los cortos que hice, la gente hasta que los veía se daba cuenta que funcionaban, y eran ideas como un poquito más arriesgadas. Y entonces justamente el proyecto que estoy escribiendo ahorita es mucho más personal, porque tiene un humor como más mío y ciertos riesgos como estéticos y sí, como de estructura, como más arriesgado, que en ese sentido es como más personal, ¿no? ¿Y cómo es tu manera de trabajar con el equipo técnico desde la preproducción? ¿No? Desde la preproducción, imagino, desde que arranca el proyecto, ya está continuamente tú hablando con el equipo de arte, con el departamento de producción, con cámara, con sonido, y dándole indicaciones. ¿Cómo es tu visión a la hora de hacer el proyecto? Mira, yo tengo una filosofía del oficio del director, que es que yo creo que el director es el que menos sabe de más cosas. Entonces, sabes de todo, pero de todo el set eres el que menos sabe de todo. Entonces, sí sabes un poquito de foto, pero sabes menos que el fotógrafo. Sabes un poquito de arte, pero sabes menos que el director de arte. Sabes un poquito de vestuario, pero sabes menos que el vestuarista o la vestuarista. Creo que darme cuenta de eso, cuando empecé a dirigir, me daba cuenta que de entrada yo era muy joven
número uno, y número dos, era por mucho el que menos experiencia tenía en el set. De todos los que estaban, el que menos experiencia tenía. Entonces confiaba mucho en el talento de los demás. Y eso me dio como un ojo de saber que lo mejor que puedes hacer en el set es, no es tratar de que le atinen a lo que tienes en tu cabeza. Porque ese es un riesgo siempre y pocas veces le van a atinar a lo que tienes en la cabeza. Pero sí tratar de que entiendan lo que quieres transmitir y ellos tienen mayor conocimiento y mayores herramientas para ayudarte a contar eso que quieres contar. Entonces, lo que más procuro hacer en los sets es tratar de exprimir lo más que pueda el talento de la gente que tengo alrededor. En ese sentido es un trabajo en equipo, 100% en equipo. Y imagino que siempre está tomando decisiones. Siempre estoy tomando decisiones y es en base a, te digo, lo primero que tienes que saber es qué es lo que quieres contar y qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que quieres provocarle al espectador. Y en base a eso tomas las decisiones. No en si te gusta más o te gusta menos, o si se ve mejor o si se ve peor, sino si transmite o no lo que quieres transmitir. Pero sí, procuro de rodearme de gente que proponga y que tenga miedo y que me pueda decir eso que estás diciendo no es una buena idea, esto es mejor idea, y que podamos tener ese tipo de discusiones, ¿no? ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? Es algo muy similar. O sea, yo creo que trabajo mucho con los actores, trabajo de mesa, y cuando llego al set, la manera en que lo que hago es justamente enfocarnos en qué es lo que queremos transmitir, y qué es lo que le queremos provocar al de enfrente. Al de enfrente le hace el personaje de enfrente. No al espectador, sino al personaje de enfrente. ¿Qué es lo que le queremos transmitir? Y en base a eso jugamos. O sea, yo no. Cuando empezaba a dirigir, tenía el diálogo en mi cabeza tal cual como lo quería. Y entonces iba con los actores y trataba de encaminarnos al diálogo tal cual como lo tenía en la cabeza. Pero sucede que ni soy tan buen actor, ¿no? Ni he estudiado tanto como ellos, y seguramente ellos van a tener mejores herramientas que las que yo tengo para imaginarme una reacción. Entonces, lo que hago es evito decirles qué es lo que tengo en la cabeza. Evito trato de no decirles qué es lo que tengo en la cabeza y trato de encaminarlos a que ellos mismos encuentren como una solución para la escena. Y en base a eso trabajamos en conjunto para llegar a algo nuevo, lo cual hace que cada vez que yo me siento en la silla del director y veo una escena que está desarrollándose, es una sorpresa para mí, porque sé lo que queremos provocar, pero no sé cómo lo vamos a provocar. Lo cual es increíble, porque exploras muchísimas cosas y se hace una comunión entre dirección y actores, que es increíble. O sea, trabajo muy, muy cercano a ellos. Y cuéntanos cómo te llegó la oportunidad de trabajar en la serie de animación de Del Santo, ¿que lo escribiste tú o fue un encargo? No, ese fue encargo. Opiné en él y yo, pero El Santos y La Tetona Mendoza es una tira de periódico de los 90s, muy, muy, muy famosa, que yo crecí leyendo esos libros. Ahí los tengo, de hecho. Crecí leyendo esos libros. Y Lynn Feinstein, que fue la supervisora musical de Sultanes del Sur, nos hicimos muy amigos en el proceso de la película de Sultanes del Sur. Y le gustaba mucho, pues, mi humor, y le gustaba mucho la manera en que contaba las historias. Entonces me invitó ella a ese proyecto. Ese proyecto era un sueño de ella. Ella decía, mi meta en la vida es hacer una película que empiece diciendo, estaba el Santos fumándose un churro, un gallo, cuando. Porque todas las tiras empezaban así, ¿no? Estaba el Santos quitándose la borlita del ombligo, cuando. Entonces, y decía, ese es mi sueño, arrancar una película así.
Y fue una película que nos tardamos mucho, mucho tiempo en desarrollar. Fue mucho tiempo de escritura de guión, porque es una tira muy famosa. Y tenemos que encontrar como la esencia de la película y de la tira, perdón. Y nada, nos tardamos como 7 años en hacerlo. Como 7 años, mucho pero tiempo. 7 años en escribirlo o en buscar la financiación. Pues entre escrituras y drafts y pasa otro draft. Sí, fueron como 7 años, una cosa, 7 años o 5 años, pero fue muchísimo tiempo. Y en ese tiempo, cuando terminé la escritura, imagino que después estuviste yendo a festivales, yendo a convocatoria o directamente ya tenía ahí una productora que quería producirlo. No, había una productora que se interesaron varias, de hecho, y empezó a hacer pruebas de animación, pero nada, el proceso de animación, animar. Fue un gran ejercicio para mí porque había un director de animación, ¿no? Yo era el director de la película, había un director de animación, pero en la ficción hay azar. En la ficción, de pronto, hay un amanecer espectacular y dices, hagamos algo ahí porque el fondo está increíble, ¿no? O de pronto te aparecen unas pájaros volando justo mientras está el diálogo y es de, no manches, fue increíble. En la animación no, en la animación si no lo pides, no lo dibuja. Y entonces no hay edición, ¿no? No hay como un azar de edición de, bueno, a ver, arreglemos la escena. No, si no lo pides, no lo dibuja. Entonces fue un gran ejercicio como de realmente todas las escenas visualizar exactamente cómo se dicen, qué ritmo que hay en el fondo, en qué plano y cada detallito que hay. Con un equipo espectacular. El director de animación era Andrés Couturier, que es un genio, y junto con todo su equipo de animación, que son la gente de Anima Studios, hicieron un trabajo espectacular, pero era eso, fue un gran ejercicio de visualización, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer. Yo creo que en aquella época cuando se hizo la peli de animación, yo creo que en México es más difícil financiar una película de animación que una peli de ficción. Sí, digo, ahí afortunadamente, te digo yo estaba del otro lado, pero sí, fue Anima, la gente de Anima confió en nosotros desde el principio, era un proyecto que les gustaba muchísimo. Es un proyecto donde, te digo, es una serie que es una tira que muy, muy famosa en México, lo cual hizo que se subieron todos los actores de México. O Hostia. sea, el cast es el mejor cast que se ha juntado en una película por mucho. O sea, lo ves y es irreal la gente que está haciendo voces en esa película. Entonces, para mí fue pues un gran regalo, ¿no? Un regalo como poder hacer esta película donde literal estás como contando guarradas y críticas y un humor como muy, muy. Ha sido con un rodeado de talentos pues que en tu sueño, en mis sueños había pensado trabajar. Y imagino que después hiciste Matando a Cabo 2, pero mucho tuvo que ver el éxito que tuvo en taquilla. Sí, totalmente. Matando Cabos 2, que vino muchos, muchos años después, vino 17 años después. Fue como esta intención de queremos hacer una secuela desde mucho tiempo. Pues cuando le fue bien a Matando, dijimos, bueno, hagamos una secuela y empezó a pasar el tiempo. Y empezamos a crecer. Y los actores empezaron a crecer. Y escribíamos guiones y lo echábamos para atrás. Y escribíamos guiones y lo echábamos para atrás. Y pasamos como por 7 guiones, una cosa así, de cuál será la historia de Matando Cabos 2. Y obviamente pasó muchísimo tiempo. Entonces, hasta que dijimos, ya hagámosla, hagamos una película igual de arriesgada que Matando Cabos 1 en su momento, que no tenga nada que ver con la primera, que tenga como un espíritu propio. Y fue cuando hicimos Matando Cabos 2, que la verdad es que es más que una secuela, es un spin-off, es una película que tiene que ver con el universo de Matando Cabos, pero es un spin-off, es un tono muy distinto, muy divertido y
y muy arriesgado, que fue, una vez más, fue hacer algo que no habíamos visto que se hiciera en México, y nada, que fue una gozadera hacerlo, ¿no? ¿Y cómo fue trabajar con Salma Hayek en la película El sabor de la Navidad? Pues fue increíble. Otra vez fue estas oportunidades que te llegan. Imagino que fue un encargo. Sí, fue en Lemon hicimos, en Lemon, Lemon es mi productora, bueno, la productora junto con Billy, con Fernando y Erika, tenemos Lemon, y que somos los que hemos hecho como estas películas. Con ellos hicimos, con Ventana Rosa, que es la productora de Salma, hicimos una serie que se llamó Monarca. Y que tuvo mucho éxito en Netflix. Y yo iba a entrar a ese proyecto, yo iba a entrar a Monarca a la segunda temporada. Y lo que sucedió cuando iba a entrar a la segunda temporada es que salió Control Z. Y entonces yo me fui a hacer Control Z. Y Fernando, mi socio, se quedó, que fue el que empezó Monarca, se quedó en Monarca. Pero entonces me quedé con esa espinita de trabajar con Ventana Rosa. Nos quedamos con esa deuda de hijos, qué lástima que no pudimos trabajar juntos porque queríamos trabajar juntos. Cuando el año pasado, pues de pronto me habla Pepe Tamés, que es el guionista del Sabor de la Navidad, socio de Salma, y me dice, bueno, tenemos este pendiente de trabajar juntos y está esta película, y me la pichó. Y me contó por teléfono la historia, no había guión, me contó por teléfono, y se me hizo una historia súper bonita, y se me hizo súper lindo hacer una película navideña de corazón, y como que llevaba mucho tiempo, yo llevo 20 años dirigiendo, y todos mis proyectos eran pues explosiones y sangre y comedia y humor negro y muertes, y de repente tener como la oportunidad de hacer una película, como le decía a Pepe, es la primera película que pueden ver mis hijos, lo cual está increíble, como hacer una película, ¿no? Como familiar, y nada, la gocé. Como no tienes idea, Fran, fue una película de verdad que llegaba todos los días a mi casa sonriendo. Estábamos en una película muy bonita y tuvo una respuesta súper linda. La gente conectó muchísimo. Y trabajar con Salma, pues imagínate, es una persona con una experiencia impresionante que le admiro mucho, tanto ella como Pepe, pero la manera en que ella llegó y está en una posición. Una posición súper importante, que tratando de jalar, jalar, jalar talento y constantemente volteando a ver a México para tratar de, pues, jalar talento y tratar de explotar el talento que hay acá, lo cual es súper, súper, súper admirable. Y nada, y es una productora que te deja como trabajar, te deja proponer y en el momento adecuado se asoma y hace notas, tiene un ojo. Muy puntual y tiene un ojo como muy, sabe lo que quiere y sabe dónde apretar los tornillos, y sabe cómo empujar para que se logren cosas. Pues, hicimos una película, le mandamos el primer corte, lo vio y le gustó mucho y dijo, vámonos al Festival de Toronto. Y el Festival de Toronto estaba a 2 meses y le decíamos, ¿cómo vamos a acabarla? Y decíamos, pues hagámoslo, y te da como toda esta energía como para poder En 2 meses juntar. acabaste la peli, pero desde toda la pospo. Sí, Hostia, fue una cosa. una auténtica locura. Son 2, 15, 16 horas. Sí, fue salvaje y estábamos todos sin dormir, pero con esta, pues ella decía, ya la vieron, el festival les gusta, y yo les dije que íbamos a acabar. Entonces, Sea, ¿y qué tenías? ¿Tú viste las películas nacionales en el TIFF, en el Festival de Toronto? Sí, Pues felicidades, porque eso ya son palabras mayores. no, fue increíble. Fue una película que, como te decía, Fran, fue pensada, es una película navideña, muy bonita, con un guión súper lindo, ¿no? Que de pronto estás en un teatro inmenso, en el Alexandria, que es un teatro hermosísimo, en Toronto, y presentada por el presidente del festival. Es una cosa espectacular, y la gente la recibió increíble. Entonces, el simple hecho de poder estar en ese teatro presentando la película fue, yo creo que para todos los que hicimos ese proyecto, fue ya una gran, gran, gran satisfacción, ¿no? Un gran regalo.
Y también tiene vocación como productor. ¿Cómo nace tu vocación como productor? Pues justamente en Matando, perdón, en Lemon, Lemon creo que algo que nos ha funcionado es que somos, antes que cineastas, somos cinéfilos. Y antes que productores o que directores, somos cinéfilos. Y nosotros, los proyectos que hacemos son proyectos que nos gustaría ver, que nos gusta. Eso nos funcionó en Matando y dijimos, hagámoslo siempre. O sea, la regla para que un proyecto lo hagamos en la productora es que nos apasione, que nos guste, que digamos, queremos verla en la pantalla. Y entonces los primeros jueces de nuestro trabajo somos nosotros mismos. Lo que hacemos es cualquier proyecto que haga o Fer o Erika o Billy o yo, una vez que lo tenemos, lo enseñamos a los otros tres socios y es el primer gran filtro. Y en ese sentido, pues empezamos poco a poco a apoyarnos entre todos nosotros para generar los proyectos. Y así fue como empezamos a producir, como empecé a producir, pues justamente en esta colaboración con mis socios en los proyectos para, de repente teníamos como más trabajo del que podíamos del que podía hacer una sola persona. Y entonces, bueno, es empezar a dividirnos. Ya manteniendo como la misma filosofía y empezar a trabajar pues en equipo, ¿no? Así fue como entramos en la producción. Pues eso, ¿no? Como afortunadamente Lemon, una productora donde nos ha dado pues esa oportunidad, ¿no? Como de poder generar proyectos y ya llevamos un rato pues generando y generando proyectos, ¿no? Pero imagino que tenéis, en vuestra productora tendréis un grupo de guionistas, gente que están trabajando guiones, ¿o sois ustedes? Pues tenemos un grupo de desarrollo, Exactamente. pero más que, o sea, en Lemon lo que hacemos es recopilar talento, o sea, buscar proyectos, generamos muchos en Lemon, ¿no? Control Z es un guión generado dentro de Lemon, Monarca es desarrollado en Lemon, pero justamente José Sierra, que estábamos como hablando hace rato de él, es un colega queridísimo. José Sierra entró a Lemon porque él trajo un proyecto con un guión que nos encantó. Y nos encantó como su estilo y la manera en que aterrizaba los proyectos. Y después, ahorita las plataformas están teniendo como esa oportunidad donde se están generando películas para plataforma que nos están dando trabajo a muchos directores, dentro de ellos a José, donde nos llega un guión y nosotros podemos como cobijarlo y rodearlo de gente tan talentosa como José, ¿no? Entonces hacemos de las dos, generamos contenido y recopilamos contenido, ¿no? Y claro, pero para levantar un proyecto, ¿qué es lo más importante? Tener un dossier, un guión y sobre todo tener las cartas de compromiso, las cartas de interés de los actores. Sí, mira, la verdad es Pero que es verdad, aunque tú tengas un buen proyecto, si no tienes un actor importante, ¿te va a costar más levantarlo? yo personalmente, yo no creo en eso. Y de hecho, todo lo contrario. O sea, yo algo que me enorgullezco mucho de la carrera que he tenido es los actores que no eran los actores más conocidos y son protagonistas de proyectos míos. O sea, en el caso de Matando Cabos, es un buen ejemplo, Joaquín Cosío, él no era un actor de teatro, pero no, realmente no tenía como una carrera cinematográfica. Y Matando Cabos fue como su primer proyecto. Que lo puso, es un impresionante actor que desde ahí no paró y me demostró a mí y a mucha gente que es una cara nueva puede sostener un personaje siempre y cuando el actor sea del tamaño que es Joaquín Cosío y el personaje sea un personaje interesante. Lo mismo con Raúl Méndez. Raúl Méndez tampoco había
hecho mucho antes de Matando Cabos. Lo mismo con Rocío Verdejo, mismo Tony Dalton, tampoco había hecho, digo, había tenido como el proyecto de televisión y alguna otra, pero cine no había tenido, y a partir de ahí no ha parado. Y lo mismo sucede en Control Z. En Control Z fue juntar un talento joven y buscarlos por debajo de las piedras. O sea, literal, abrimos un. Y todo el mundo decía, bueno, están esos actores, y decíamos, es que, ¿por qué? ¿Por qué los nuevos? Busquemos nuevos actores, busquemos. ¡Ay, por ahí afuera! Y buscamos, buscamos, buscamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Control Z es un éxito, y a partir de eso, todos estos actores, que son extraordinarios y son increíbles, ya son los que te hablan y te dicen, quiero a estos actores, y son los que tú conseguiste de alguna otra manera. Entonces, yo creo que hay muchísimo talento en México, muchísimo talento en México, y hay que buscarlos. Yo creo más en encontrar talento, y cuando he tenido actores conocidos, que me encanta trabajar con actores conocidos, pero es por su talento, no por su fama. Yo así trabajo, pues, con el talento de la gente. Y no con sus followers, ¿no? Pero sí, pero entiendo lo que dices. Hay mucha. Mira, creo que Matando, Control Z es un buen ejemplo. Los chavitos No, eran. lo digo porque más que nada algunas veces cuando tú quieres la película que vaya al cine, muchas veces lo que busca un productor o un distribuidor es una cara famosa porque es el reclamo para vender tu película. Sí, que no creo, o sea, en México, de verdad, yo no creo que en México haya un star system. O sea, creo que salvo Eugenio Derbez y Omar Chaparro y Martha Higareda, ¿no? Que Pero son bueno, extra. pero es que Eugenio Derbez es que ya está a niveles Estados Unidos. Claro, no, Bueno, son los ya dos. está, esto es Los como tres. Javier Bardem, eso ya está en otro nivel. Los tres son extraordinarios, pero Bueno. salvo esos tres, que sí jalan taquilla. Yo de verdad no veo, o sea, tú tienes un Gael, ¿no? Que es un monstruo de actor, extraordinario actor. Todos sus proyectos son buenos, todos sus proyectos son buenos, porque es muy bueno escogiendo los papeles que hace, y aparte es extraordinario actor, pero no necesariamente son taquilleros. Y no es garantía de taquilla, Gael, es garantía de calidad, pero la taquilla influye en muchísimas cosas. Entonces, un actor o un influencer que tiene 1 millón de followers no necesariamente te va a dar más taquilla que un Joaquín Cosío que era desconocido. Entonces, creo que digo, yo seguiré insistiendo por hacer castings. Y encontrar al mejor actor para el mejor personaje, sea o no sea Star System, ¿no? Y muchas veces tendré actores conocidos que tengo increíble relación con ellos, y muchas veces tendré la gran oportunidad de ser el primero que les da un proyecto, ¿no? Eso siempre, siempre me enorgullecerá, ¿no? ¿Y qué diferencia hay? Porque yo creo que hay diferencia a la hora de trabajar en el desarrollo de una película y una serie de televisión. Porque normalmente una película tú tienes más tiempo para desarrollarla, pero en una serie de televisión lo único que escribe es el primer episodio y después deja la estructura de los demás episodios. Sí, pues es sí. Lo que tienes en una serie es que tienes más cabezas que están pensando en el proyecto. Tienes más talento tienes una ca cabezas y cabezas de talento opinando en el proyecto, y tienes objetivos muy claros. O sea, tienes un objetivo, que es queremos una serie que ataque a este público. Entonces, son, como bien dices, los desarrollos son mucho más largos, pero llega un momento cuando son multitemporadas que el proceso se vuelve increíble, porque se vuelve como una, o sea, Control Z, por ejemplo, que fueron tres Pero temporadas. imagino que
Aquí en España, bueno, suele suceder de que tú llevas el piloto, te dan el visto bueno, BIF, te dicen, queremos hacerlo, vale, queremos el guión, los 9 o los 10 episodios de aquí ha terminado a 4 meses o 5 meses. Y yo veo que a la hora de que cuando te metes esa presión, vas escribiendo tan rápido que no te da tiempo a pulir, que es diferente al tiempo de una película que puede estar todo el rato puliendo, puliendo hasta que no encuentre la financiación. De acuerdo, o sea, sí, de acuerdo. Creo que hay una. Ayer justamente estaba viendo una película y comentaba que me llamaba la atención. Estaba viendo la película de Shane, no sé si la viste, de Steve McQueen. Sí, seguro dice. Bueno, decía, qué impresión como en una película que dura 2 horas, que tienes menos tiempo que en una serie, cuentes más cosas, te dé tiempo de contar mucho más de un personaje en 2 horas que en una serie de 8 capítulos. Y sin embargo, te puedas dar el lujo de poner un personaje cantando una canción completa de 4 minutos, que en una serie no te permitirías perder, y lo pongo entre comillas, ese tiempo tan valioso en cantando, ¿no? Entonces, son ritmos muy distintos el de una película que el de una serie. Sin embargo, como te decía, una serie al tener un grupo de escritores, pues claro, el tiempo lo dedicas en pulir la estructura y el tiempo lo dedicas en pulir la macroescaleta. Una vez que tienes la macroescaleta, las reglas son tan claras que dialogarlo es lo más sencillo del proceso. No digo que sea fácil, no para nada estoy minimizando el gran trabajo que es dialogar un capítulo de una serie, pero es algo mucho más rápido que encontrar como esta escaleta. Entonces, una vez que lo tienes, por eso puedes hacer los capítulos tan rápido, porque ya los separas en los guionistas, todo uno se suelta a dialogar y luego lo recopilas otra vez y lo alineas, ¿no? Pero el trabajo pesado, que es la estructura, ya está hecho. ¿Y ha sido showrunner o no? ¿Perdón? ¿Ha sido showrunner? Sí. ¿Qué importancia tiene un showrunner en una serie de televisión? Porque imagino que ha estado tomando decisiones todo el rato. Sí, mira, el showrunner en México no lleva tantos años. Es algo que lleva relativamente pocos años. Digo, ya tendrá unos que 5 años, supongo, o un poquito más o menos, pero por alrededor de 5 años. Y entonces, el showrunner en México no es lo mismo que el showrunner en Estados Unidos. Son como distintos conceptos de showrunner. Se Pero tratan de. digamos que el showrunner tú eras el que tenía la visión de la serie, Exacto, lo que hace de es cada que. episodio. Sí, lo que hace el showrunner mucho es que unifica la serie. O sea, cuando creo que lo primero que hicimos de showrunner, sin saber que estábamos siendo showrunners, Fernando Robsart y yo, Fernando es mi socio, es cuando hicimos una serie que se llamaba Paramédicos. Fer estaba haciendo otra serie al mismo tiempo que se llamaba Señor Ávila. Eran series completamente distintas, con lenguajes completamente distintos e historias completamente distintas. Y Fer y yo, los dos queríamos dirigir los dos proyectos. Yo quería dirigir algunos capítulos de Señor Ávila y Fer quería dirigir algunos capítulos de Paramédicos. Yo arranqué Paramédicos y Fer arrancó Señor Ávila. Cuando nos intercambiamos, entonces yo me alineé a lo que Fer había puesto. Y Fer se alineó a lo que yo había puesto en Paramédicos. A la hora de entregar el material, Fer editó mi material de Señor Ávila para que estuviera en el estilo de la serie y yo edité su material para que estuviera en el estilo de Paramédicos. Y de alguna manera, sin saberlo, estábamos siendo showrunners cada uno de nuestra serie. Después eso, bueno, ya se sistematizó, ¿no? Ya fue de, ah, perfecto, eso es lo que le llaman ser showrunner. Y es justamente eso, para que puedas hablarle a otros directores, para que puedan escribir muchos escritores a la vez y para que a la hora que esté en la pantalla se sienta una sola mano y un solo concepto y no un Frankenstein de ideas, ¿no? Claro, pero me imagino que a la hora de hacer una serie de televisión,
¿Cómo son los plazos allí? Porque imagino que en este caso Netflix, una plataforma, te pone unos plazos de entrega. Imagino que son frenéticos. Sí, la verdad es que tienen bastante conciencia está muy sistematizado en plataformas como Netflix, como Amazon, está muy sistematizado donde calendarizas cada una de las entregas y cada una de las, pues las notas que te puedan hacer de los guiones. Todo eso está calendarizado. Entonces, normalmente tú arrancas el proyecto con prácticamente toda la serie escrita, ¿no? Lo cual eso te ayuda, pues normalmente lo haces como por bloques. Entonces ya escribes la mitad de los capítulos y en lo que estás preproduciendo la mitad de los capítulos, estás escribiendo la otra mitad de los capítulos y en lo que estás filmando una mitad, estás preproduciendo la otra mitad. Y se vuelve como una especie como de maquinaria, ¿no? Le vas agarrando. Además, sabemos que en nuestro oficio, muchas veces la escritura del guión o la edición no es que se terminen, sino lo abandonas, ¿no? Dices, hasta aquí, pero si tú le das a un director más tiempo para editar, se va a tardar, si le das un año va a estar editando, 2 años, 2 años va a estar editando. Es pues lo mismo con un guionista, ¿no? Es la última entrega y pues todavía le pulirás algo, pero son límites que vas poniendo. También, la razón por la que se pule más en películas es porque no hay esa presión, ya sabes, puedes como pulirlo, ¿no? Y a la hora de escribir, ¿tú piensas que es importante pensar la tendencia o directamente escribir una buena historia? Yo creo que las dos, o sea, Pero finalmente. yo veo una cosa, perdón, Fernando, Alejandro, que lo que yo veo es que el tema de que yo puedo estar ahora escribiendo una película pensando una tendencia, el terror, la comedia, lo que está de moda. Pero puede ser que ese guión termine de escribirlo dentro de un año y esa tendencia ya pasó de moda. Sí, mira, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es que las tendencias la pone alguien que no siguió la tendencia. Ya sabes, es como, entonces, esa es una gran paradoja porque de repente nadie está haciendo películas de terror, sale una película de terror que funciona y la gente dice, la tendencia son las películas de terror. Entonces empiezan a hacer puras películas de terror que no necesariamente funcionan como funciona esa primera. Hasta que alguien dice, bueno, yo voy a hacer una comedia, ¿no? Y sale una comedia y funciona, entonces la tendencia ahora se va hacia la comedia. Entonces, yo creo que si bien, sobre todo para plataformas, las plataformas entiendo que tienen que responder a lo que está sucediendo en otras plataformas. Entonces, si una plataforma está funcionando muy bien la serie documental, esa plataforma va a decir, tenemos que atacar ese nicho. Y eso se entiende. Pero yo creo que los proyectos personales tienen que seguir lo que tú quieres, pues, si no, no quiero decir tu corazón, pero sí tiene que seguir pues, lo que a ti te dicta, ¿no? Y llegará esa si funciona, se volverá tendencia, pero no puedes. Lo que dices es súper cierto, Fran. Si tú te pones si ves lo que está ahorita en tendencia y te pones a escribir ahorita, para cuando la acabes, ya pasó un año y medio, ¿no? En un año y medio las cosas cambian. Entonces creo que es mejor ir sobre lo que te van haciendo a ti, sobre tus propios intereses. Y claro, ver sobre todo en ritmo y en tono y en manera y el lenguaje, que es lo que la gente recibe mejor, ¿no? Y háblanos de tus próximos proyectos. Estoy desarrollando, hay un par de proyectos que están desarrollando con plataformas. Que bueno, como sabes, son la cantidad de proyectos que se desarrollan versus la cantidad de proyectos que se hacen no es la misma, ¿no? Entonces, estoy ahorita ¿Por qué lo desarrollando. dices? Porque lo más normal, tú puedes tener un montón de proyectos y hasta que no encuentres una preventa, el proyecto no se levanta. Exacto. Entonces,
Ahorita justo estoy, hay tres proyectos que me apasionan muchísimo, dos para plataforma y uno personal, dos para plataforma que son series y una película que estoy escribiendo que es personal, o sea, para proyecto mío pues, y nada, son los tres proyectos que ahorita me tienen pues completamente llenos. Yo creo que los que nos dedicamos a esto siempre tenemos que estar con un proyecto trabajándolo y uno trabajándolo en nuestros ratos libres, pero trabajando todo el tiempo, ¿no? Y yo ahorita es eso, es como escribiendo y desarrollando. Que desde aquí te deseo toda la suerte del mundo con tus nuevos proyectos. Y para terminar, ¿qué consejo daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al mundo del cine? Trabajar, o sea, yo creo que trabajar y trabajar es escribir no cuesta, o sea, cuesta trabajo, pero no cuesta dinero y todo el mundo puede escribir. Entonces, escribir y leer de escritura y escribir tus propios proyectos y trabajar. La verdad es que creo que el gran error que puede tener un estudiante es esperar sentado a que alguien le dé esa oportunidad o se encuentra a esa persona idónea en una fiesta que le diga yo voy a apostar por ti, porque no sucede. Creo que la primera persona que tiene que apostar por ti eres tú mismo y ahorita creo que con un celular puedes empezar a contar historias y creo que hay cine, hay muchos, hay cine japonés que nos enseña que se puede hacer una película con un celular y un cuarto y tres amigos, ya sabes, hay una película que se llama Beyond the Infinite 2 Minute Loop, me parece que se llama así, que está hecha con iPhone y es un guión brillante en una sola locación. Entonces, creo que no esperarse a tener fierros, no esperarse a tener como el proyecto ideal, arriesgarse y salir y tener ese primer proyecto que está hecho con un iPhone, está hecho con lo que sea. Y ese primer proyecto no, nos va a quitar esa enorme piedra del primer proyecto, ¿no? Y luego ya las cosas van a ser más fácil. Pero creo que es eso, y estudiar, estudiar muchísimo. Creo que la gente menosprecia, o subestima, no menosprecia, subestima el valor del estudio. Creo que falta oficio. En esto. Falta gente que estudie guionismo, que estudie dirección de actores, que estudie fotografía y menos empíricos, más estudiados, ¿no? Creo que eso. Alejandro, darte las gracias por aceptar la invitación y para mí ha sido todo un placer que comparta con todos nosotros tu pasión por el cine. Muchísimas gracias a ti, Fran, y gracias por hacer este tipo de podcast. Creo que me hubiera encantado que en mi juventud hubieran existido este tipo de podcast. Entonces te lo agradezco yo también. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y muchísimo gusto.